Saludos, piloto. Hoy practicaremos el bombardeo en picado. Sígueme. Destruir objetivos en tierra y agua es una parte importante de cualquier operación militar. El bombardeo horizontal funciona bien para destruir objetivos terrestres inmóviles. Sin embargo, no es apropiado para bombardear objetivos móviles. Para esto, necesitas usar el bombardeo en picado. Aquí están nuestros objetivos de práctica. Te mostraré las maniobras. Mírame de cerca. Al hacer un picado, el avión gana velocidad. Si vas a una velocidad muy alta, puede ocurrir una ondulación que cause la destrucción de tu avión. Entonces, antes que nada, disminuye la potencia del motor. Sin embargo, no es suficiente. También necesito activar los frenos del avión. Estoy volando a un ángulo de 60 grados. Hacer un picado muy pronunciado puede destruir tu avión. Me estoy acercando al objetivo a gran velocidad, pero todavía tengo tiempo de apuntar. Ahora estoy listo para soltar la bomba. ¡Aquí vamos! Ahora, lo primero que tengo que hacer es recoger los frenos. Luego, solo necesito liberar el avión. Vigila tu altitud. Comienza a liberar el avión con anterioridad para poder recuperarte de un picado. Creo que estás listo para repetir la maniobra. Baja tu velocidad. Despliega tus frenos. Comienza a hacer el picado. Selecciona el objetivo. Verás los retículos de las bombas. Posiciona los retículos sobre el objetivo. La bomba caerá directo sobre los retículos. Suelta la bomba. Ahora, tira de los comandos Jock para liberar el avión. ¡Un disparo genial! ¡Es hora de regresar! ¡Volvemos hacia el Enterprise! Has dominado el aterrizaje sobre la pista. Aterrizar sobre el portaaviones es diferente a aterrizar sobre la pista de aterrizaje. Un portaaviones es mucho más corto. Para detener el aeroplano, necesitas enganchar el gancho de parada sobre el cable de detención en la cabina de control. Te mostraré cómo hacerlo. El aterrizaje comienza normalmente. Abro el tren de aterrizaje y activo los flaps. Ahora bajo mi potencia de motor. Es hora de alinear el aeroplano con la pista de aterrizaje. Empiezo a descender.
A medida que me acerco a la pista de aterrizaje, tengo que nivelar el avión horizontalmente. Ahora voy a la etapa final del aterrizaje. Estoy volando al nivel de la cabina de control. Vigila cuidadosamente el momento de descenso a tierra. Eso es. Mi avión se ha detenido. Ahora yo despegaré y tú aterrizarás tu avión. Asegúrate de que tu avión esté alineado con la... Buen trabajo. Has realizado la tarea con éxito. Estoy seguro de que lo harás muy bien en el combate. Todavía tienes tiempo de maniobrar. Asegúrate de que tu avión esté alineado con la pista de aterrizaje. Verifica tu altitud y velocidad. ¿Listo? Realiza el aterrizaje.